Amigos de Tu Sabor Deportivo, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en la Hidalga de los 30 Caballeros, Santiago, República Dominicana, desde las oficinas de las Águilas Cibaeñas, y nos encontramos esta vez con el presidente de Águilas Cibaeñas, doctor Adriano Valdés Russo. Hola. Saludos, Adriano. Saludos. Muy bien, gracias. Ok. Adriano, vemos que este año ya como parte de la presidencia de las Águilas, vemos que has tenido que tomar ya muchas decisiones difíciles. Ya como todos sabemos, lo has dicho en reiteradas ocasiones, has dicho que ser presidente de las Águilas es mucho más difícil que ser neurocirujano por todas las cosas que envuelve el dominicano. Pero ahora bien, nosotros venimos aquí, Adriano, a decirte que allá en Estados Unidos hay una legión de aguiluchos que en cierta manera quisieran tener acceso a diferentes cosas del equipo, como indumentaria del mismo, tener acceso a boletas cuando vienen aquí de vacaciones, que quieren disfrutar de un partido de Águilas Cibaeñas. ¿Las Águilas están trabajando con el dominicano de la diáspora? Sí, estamos trabajando. La verdad es que reconocemos un alto número de dominicanos. Son aguiluchos, viven en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad de Nueva York. Y que se trasladan a Santo Domingo, a República Dominicana, en época de Navidad. Muchos con la intención de venir al play. Y como son aguiluchos, quisieran venir con una indumentaria, ya quieren tener su gorra original, su chaqueta del equipo, y a veces encuentran estas dificultades, pero nosotros hemos pensado en eso, en tener disponible para ellos, desde Estados Unidos, cómo adquirir esas cosas. Todavía no tenemos disponible eso, pero tenemos en internet para la venta cosas para el frío, abrigos, cold jackets con logos de las Águilas que nosotros hemos aprobado y que son, vamos a decir, de nosotros. ¿Pero el logo de las Águilas hace? Sí. O sea, no esos logos que venden ahí con otras figuras y demás. El logo oficial, original, registrado de las Águilas Cibaeñas, que es el que ustedes ven ahí, que es el que sale en los anillos de campeones, que es el logo oficial del equipo. Donde usted vea ese logo, ese es el oficial. Así es. Adriano, tú que eres seguidor del deporte, ¿qué diferencia nos puede decir de aquel béisbol dominicano que se jugaba en los años 80 y 90 al béisbol dominicano que se juega hoy día? Bueno, hay muchas diferencias. La primera es que en aquel béisbol, el pelotero jugaba la temporada completa. Por eso, por ejemplo, Luis Polonia tiene tantos récords, porque Luis Polonia jugó todas sus temporadas completas. Es difícil otro pelotero romper esos récords, porque para eso tiene que jugar temporadas completas. Siendo tan bueno, es difícil. Nos roban a nuestros peloteros las ligas de Japón, de Corea, los mismos americanos los paran, Major League los pone en lista de fatiga extrema. O cuando ya están aquí rindiendo bien, dicen, vamos a conservarlo para que no vaya a lesionarse, que está jugando muy bien. O sea, el béisbol bien jugado es de alto riesgo. Usted se tira de cabeza o se desliza, el dead ball, doblar una base a una velocidad, usted se puede lastimar, tirando muy fuerte la bola, se puede lastimar. Entonces el béisbol es uno de los deportes donde las lesiones son muy, muy fáciles de producir. Yo creo que quizá el fútbol americano es el único que sea más fuerte que el béisbol y el baloncesto, son deportes de choque y de contacto, el fútbol. Pero el béisbol, porque funciona con superficies redondas de alta velocidad y duras, como la pelota, como el bate, pueden haber colisiones, sobre todo la pelota te puede dar duro, tú bateando te puede dar tú mismo un pie, romperse un hueso o un desbol en la cara. Un codo, una mano, y usted va a la lista lesionado y ya no puede seguir. Entonces, de alto riesgo, lo reconocemos. Entonces, el pelotero de ahora, bueno, que es muy bueno, es muy valorado en Grandes Ligas, y allá, como la paga de Grandes Ligas no se compara con la paga del béisbol dominicano, pues no hay donde perderse. El pelotero tiene que obedecer las órdenes de su dueño principal, que no somos nosotros. Entonces, se una. Es un factor.
El otro es que el béisbol ha tenido una tendencia al cambio. Antes se jugaba más el béisbol chiquito, que le dicen, que se basa en el choque, en el rollingcito para tú llegar a primera, en robarte la base, en dar hit y no dobles, triples y jonrones. Ahora los jugadores de béisbol son personas de 6'3", 6'4", fuertes, que sacarles muy fácil, y siempre buscan el jonrón cuando están bateando. Así es. Adriano, las Águilas en el pasado no se caracterizaban por dar anillos de campeones. Este año, ¿qué motivó al equipo a dar esos anillos? Que por cierto, muy bonito. Es precioso. Yo creo que el anillo más lindo que se ha dado en el béisbol dominicano. En parte, yo siempre digo, porque este logo hace, el logo original de que estábamos hablando, es amarillo, es el color del oro, y podemos exhibir entonces un anillo precioso. La era de los anillos comenzó en el 2009, y no hay dominicano que nos recuerde que las Águilas no ganan desde el 2007. Entonces las Águilas no le había tocado entregar anillo. ¿Pero por qué no se daba anillo a la Liga Dominicana antes? Porque esa es una moda en Dominicana, que comienza en esa fecha, en el Escogido. No se estilaba en el pasado darlo, y por eso no estaba establecido que había que hacerlo. Usualmente los equipos dominicanos, cuando terminan un campeonato, están quebrados. Los que van a ser del Caribe son los que más quebrados quedan, porque ser del Caribe es más un gasto que un beneficio. Participan así del Caribe, aparte de los jugadores, directivos y personalidades y animadores y otro tipo de cosas, a costo del equipo. Entonces, en Serie del Caribe, pues... ¿Ha perdido el interés del público en la Serie del Caribe? ¿Eso lo pregunta o tú lo afirmas? No, una pregunta. Es evidente. Es muy evidente. Y se debe a lo mismo. Los jugadores estelares no quieren participar en Serie del Caribe porque más o menos es más de lo mismo, sin el interés especial. La otra cosa es que la Serie del Caribe toca en febrero. Ya es tiempo de sprint training. Es un mes que quieren los equipos que sus estelares estén descansando, preparándose para los entrenamientos de primavera. Y entonces usted ve un equipo dominicano de figura desconocida muchas veces, o de jugadores de otros equipos que descansaron durante el resto porque fueron eliminados. Jugadores de equipos que no ganaron la Serie del Caribe. Sí, bueno, muchísimas gracias, Adriano, por su tiempo. Siempre suyo. Esperamos que verlo más adelante, hacer una entrevista más adelante, ya en la fase de Rabo Robin y demás. Y mucha suerte con el equipo de las Águilas. Bueno, John San, yo reconozco que tu programa es muy visto, y tú eres un periodista que eres muy bueno en lo que haces, y tienes un buen presente y un excelente futuro. Y por eso nos animamos a hablarle a ustedes a través de ti. Así mismo es. Así que ya lo saben, para Tu Sábado Deportivo les informó John San. Un breve conversatorio y más con entrevista con el doctor Adriano Valdés Russo. Seguimos.